el periodismo científico sí tiene una audiencia definida y sí se transmiten contenidos atractivos por canales multiplataforma, se potencializa su difusión, destacó Gabriel Torres, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Difundir la ciencia a través del audiovisual es cada vez un recurso más interesante para quienes tenemos el privilegio de poner a disposición contenidos al público, y que si lo hacemos además de atendiendo las características de la era digital del audiovisual, es decir, con la multiplataforma, podemos exponenciar la penetración, el alcance y la influencia que puede tener la difusión de la ciencia. En entrevista con Notimex, el exdirector del Sistema Universitario de Radio y Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara resaltó que el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano es una iniciativa de las televisoras públicas agrupadas en la ATEI, lanzada el año pasado y que se ha posicionado como una importante ventana para la difusión del conocimiento. En este momento van poco más de 400 notas publicadas en cada emisión semanal de media hora del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, que hoy conduce Iván Carrillo, este premio de periodismo científico, que a su vez es colaborador de Newsweek, y que tiene pues una participación en las tablas muy concretas en la conducción de televisión pública. Semana con semana estamos liberando una emisión del NCC. En nuestra página, noticiasncc.com, se encuentra toda la información y, por supuesto, todas las emisiones agrupadas en media hora, pero más amable y más interesante, todas las notas para visualización en lo individual. Es decir, incluso tiene un buscador que te permite agrupar esas notas por tópicos. Explicó que si bien es un esfuerzo colaborativo de 171 socios adheridos, ya se alcanzó una sinergia con agencias importantes de noticias como EFE, AFP, Xinhua y Notimex. Por eso es que hemos planteado en fecha próxima hacer algunos cambios en sentido positivo para reforzar el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, que estaremos anunciando el 9 de agosto en Brasil, en San José de los Campos, donde haremos un evento para celebrar el aniversario, además con el gigante de América, con Brasil, de un noticiero que se produce en español y en portugués para integrar lo que es la comunidad iberoamericana. Destacó que este noticiero, al nacer en la era de la convergencia digital, desde su creación se planteó como una aplicación multiplataforma, por lo que también se pueden encontrar versiones para dispositivos móviles, tanto para Android como para iOS. Con información de Enrique Valadez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.